¿Qué tal familia? Ya estoy de vuelta con otro video más. Esta vez vamos a hablar acerca de Bewitched. Es una canción escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart. No sé si fue escrita específicamente para Ella Fitzgerald, pero sí sé que a Ella Fitzgerald le pega muy bien esta canción. La forma de ella poder entonar cada una de las frases me parece maravillosa. Es una canción que, bueno, uno de los estándares probablemente más conocidos también, o bueno, yo sí ya lo había escuchado bastante, nunca lo había tocado y realmente me ha fascinado. Me llama la atención y por eso pongo aquí en pantalla el análisis que encontré en esta bibliografía de bueno, este desarrollador de software y también de autor de este libro, ¿no? Que no sé exactamente cómo se llama, pero pues es una página que se llama MDEX y que tiene pues hecho análisis de muchos estándares de jazz. Y encontré un dato curioso porque pues a mí me lo han enseñado de una manera distinta. Pero pues ya les digo que en esto, investigando un poquitito, pues siempre he encontrado más de una manera de poder analizar un mismo estándar, ¿sí? Entonces pues yo siempre he dicho que pues es la forma como uno puede encontrarle lo práctico, la forma como yo puedo entenderlo para poder aplicarlo en mi instrumento, porque al final lo que importa es lo que yo toco y las emociones que yo logro hacer transmitir a la gente a través de las armonías que estoy ejecutando. Así que pues bueno, les muestro cómo está hecho el análisis acá en esta en este documento, y pues acá aparece como el séptimo disminuido 7 del segundo grado, ¿verdad? Es un tipo de dominante. Ya sabemos que los acordes disminuidos tienen ese carácter dominante, pues están conformados por dos tritonos, por lo tanto son dos acordes que tienen pues intervalos que necesitan resolver hacia la consonancia, y esto es básicamente lo que está ocurriendo acá. Y pues básicamente todos los acordes disminuidos pues están analizados como séptimo disminuido 7 del, y en este caso el acorde al que van a resolver, ¿sí? De la forma como yo lo aprendí es acerca de las funciones que tienen cada uno de estos acordes disminuidos, y que básicamente existen tres formas en que un acorde disminuido resuelve. Yo he encontrado que pues casi siempre se pueden encontrar los acordes disminuidos resolviendo de esta manera, ¿sí? Y si no resuelven de esta manera, a veces simplemente con invertir el acorde, ya encontramos que es una de estas tres resoluciones, y que son la resolución ascendente, la resolución descendente y la resolución auxiliar. Ascendente es cuando el acorde disminuido resuelve a la nota que está medio tono hacia adelante. Descendente cuando el acorde disminuido resuelve hacia el acorde que está medio tono atrás. Y auxiliar cuando el acorde disminuido resuelve al acorde que tiene exactamente la misma raíz. Por ejemplo, un acorde do disminuido que está resolviendo a un do majo. Esto le llamamos pues la función auxiliar de un acorde disminuido. Y casi siempre, porque lo que pasa es de que cuando un acorde disminuido se invierte, se transforma en otro acorde disminuido. Entonces, casi siempre, si no encontramos que encaja en una de estas tres funciones, podemos invertir el acorde disminuido y probar cuál de estas tres funciones le quedaría bien. O por lo menos yo he encontrado que casi siempre invirtiendo el acorde disminuido podemos llegar a una de estas tres funciones: la ascendente, la descendente y la auxiliar. Así pues, por ejemplo, en este acorde que es un do sostenido disminuido 7, pues estamos resolviendo de forma ascendente porque estamos llegando a la nota que está medio tono hacia adelante. Así que pues un tema que yo recomiendo que lo incluyan en su repertorio y que lo toquen
con mucho sentimiento, porque es una canción bastante, bastante sentimental. Espero haberle hecho un poco de honor a la interpretación de esta canción y que les haya gustado y que me acompañen en el próximo video. Así que hasta entonces. Thank you.